Comencem una nova sessió de la Societat Catalana de Geografia i avui em fa especial il·lusió presentar el Juan Manuel Trillo, donar-li la benvinguda, perquè el vaig conèixer, deu fer entre 10 i 12 anys, no? Quan va venir a Barcelona a completar els seus estudis i immediatament va començar a aprendre català, cosa que li agraïm molt i que avui no sé en quin idioma parlarà, però segur que estarà molt proper. I per presentar-lo hi ha la persona més idònia, que és en Valerià Paül, que és vocal de la Junta de Govern i també membre corresponent a Galícia de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí li passo la paraula. Moltes gràcies, bona tarda. Per mi és un plaer enorme poder presentar-vos avui en Juan Manuel Trillo, i és un plaer enorme per molts motius, i a més és un, en fi, és un privilegi i una responsabilitat, no? Jo vull subratllar d'ell diverses coses. Ens vam conèixer fa molts anys, pràcticament fa dues dècades, estem a punt de fer dues dècades que ens coneixem, que és molt de temps, almenys a la meva vida és la meitat de la vida, per tant és molt de temps, i d'ell sempre m'han impressionat algunes coses i crec que és moment de subratllar-les, no? La primera és la seva capacitat d'interdisciplinaritat, que això és molt difícil. Estem en un acte de la Societat Catalana de Geografia, però crec que evidentment hem d'entendre que la geografia és una disciplina que es connecta amb moltes d'altres, i en Juan Manuel té una perspectiva que és capaç de lligar moltes disciplines, cosa que no és senzill. És una persona amb qui pots parlar i qui en sap molt de filosofia, amb qui pots parlar i en sap molt de dret, amb qui pots parlar i en sap molt de ciències polítiques, i això és molt important. I això està molt lligat amb una fortíssima base teòrica, que també és una altra qüestió molt fonamental en el coneixement acadèmic i que, per desgràcia, lamentablement ha quedat com molt oblidat sistemàticament, perquè estem imbuïts en el sistema que estem imbuïts, doncs ens dediquem a les pràctiques, sigui pràctiques polítiques, sigui aplicacions de tota mena, i oblidem molt la part teòrica, la dimensió teòrica de les qüestions, i en Juan és capaç de tenir aquesta dimensió i desenvolupar-la. I alhora, una persona que és molt capaç d'adaptar-se, que això també és molt difícil, una adaptació constant. En Rafael ha fet ara mateix esment una qüestió que no és menor, que és una persona que va venir a Catalunya i ràpidament va voler aprendre català, això és rellevant, i jo he viscut una altra adaptació, que és que en Juanma no era gallegoparlant, però jo amb en Juanma parlo en gallec, sempre. És a dir, que ha passat a parlar en gallec i a fer les classes en gallec, és a dir, que s'ha convertit en un gallegoparlant militant, fins a un punt personal que vull subratllar, que és que educa el seu fill en gallec. Això és molt important perquè a Galícia un dels grandíssims problemes que tenim és la transmissió generacional, intergeneracional del gallec, i està fent l'esforç, no? I per tant, això és una qüestió molt rellevant perquè és capaç d'adaptar-se al context geogràfic, no? al qual ha decidit anar a viure, però va fer el mateix aquí a Catalunya. I en aquest joc que parlava abans, no?, de la interdisciplinaritat, tot i originalment no haver estudiat geografia, va fer geografia en part dels seus estudis, però els seus estudis són d'humanitats, tant la llicenciatura, com l'antiga llicenciatura, com el doctorat, després s'ha convertit, ha esdevingut un excel·lent professor de geografia, i crec que això és valorat pel seu alumnat sistemàticament, em consta, i això és fonamental, que és també la capacitat d'adaptar-se i d'estar i de convertir-se, d'esdevenir en un excel·lent geògraf com és ell. He après moltíssim d'ell i crec que segur que tots plegats aprendrem moltíssim ara de la seva brillant presentació sobre els border studies, n'estic convençut per avançat. Gràcies. Bona tarda, és un plaer per mi estar a la societat. Cada vegada que vinc a la societat, vinc una altra vegada a Barcelona, i Barcelona és una part molt important a la meva vida, i doncs he de donar les gràcies a en Rafael i a tota la societat, no?, per invitar-me a poder estar aquí avui. I també és difícil parlar, no?, després de la presentació d'en Valeria, que és un amic, és un company, treballem junts des de fa molt de temps, i treballem moltes coses també de fronteres. De fet, aquesta fotografia l'he fet fa dues setmanes, amb una sortida de camp que vam fer amb els nostres alumnes. Doncs moltes gràcies. Jo no sé si sé fer totes les coses que diem Valeria, és un amic, és per això que ha dit tot això a la presentació. Doncs avui
parlaré en català al principi, però després canviaré, perquè és que si no, com que vull dir tantes coses, doncs tornaré al castellà perquè és més fàcil. Però començaré una miqueta en català. Els borges estades en un món sense fronteres és una paradoxa. Això és la pregunta, és important perquè quan termini veurem si aquesta paradoxa existeix o no existeix. El que faré, tinc moltes diapositives i tinc moltes coses, com sempre, però espero poder fer tot el que tinc preparat. Una primera part seria una presentació de què són els borges estades i quines són les línies de recerca al context internacional i després mirar una miqueta al context peninsular per veure què estem fent ara mateix, sobretot a Espanya, però també faré alguna connexió amb França i Portugal als estudis de fronteres per concluir amb unes poques conclusions. Ara em canvio al castellà per anar més ràpid. Estamos en un mundo global. Parece ser que esto no debería ponerse en cuestión, o sí. Y si queremos saber o intentamos sintetizar las posibles causas que encontramos en toda una amplísima bibliografía sobre los estudios fronterizos, podríamos decir que estas son algunas de las causas que nos explican que hay un énfasis en los border studies, en investigadores que se están dedicando a investigar las fronteras y los efectos de las fronteras. Estamos sobre todo en los años 90, fin de la Guerra Fría, desmantelamiento de la Europa del Este, el proceso de integración europea, un elemento fundamental aquí, que será la política regional de cohesión y los fondos Interreg, que van a explicar mucho de los border studies. Ponemos en cuestión el Estado-Nación, resurgimiento de identidades etnoterritoriales, flujos migratorios, amenazas globales, ciudades, prácticas culturales, etc. Esto estaba en los años 90. Quizás habría un libro sobre todo que digamos que es el que está en la cabeza de las personas que se dedican a los border studies, que es el de Omai, The Borderless World, que era, bueno, digamos que impactó mucho en los años 90, que a mí me gusta conectarlo con la idea de Fukuyama del fin de la historia. Parece ser que se acabó todo, está todo conectado, interrelacionado, no hay fronteras, las fronteras pierden su importancia, sobre todo las fronteras de los Estados-Nación, y lo conectamos todos. Pues bien, este libro, lo importante que tiene es que toda la producción que se ha desarrollado desde los años 90, básicamente lo que hace es criticar la tesis de este libro. Por eso siempre me gusta hablar de él. Pero antes de mencionar las líneas de los border studies, sobre todo en el contexto anglosajón, me gusta acordarnos mucho de nuestros vecinos, que los tenemos cerca, y a veces los olvidamos. Yo no diría tanto nosotros, ¿no?, en Cataluña o en España, pero sí en muchas ocasiones en el contexto anglosajón. ¿Qué es lo que pasaba en Francia? Si después diré que el énfasis de los estudios fronterizos, sobre todo en el contexto anglosajón, la producción anglosajona, es en los años 90, me gusta recordar que ya en los 70 la geografía francesa o de corte francófono, también con Quebec, hablaban de la importancia de lo que en este libro, que es un clásico de Guichonnet-Raffestin, Geographie des frontières. Tenemos un pequeño texto que no lo voy a leer completo, pero me interesa ver cómo la idea de la frontera como una construcción, como una creación, sobre todo el cambio de la frontera como línea a la frontera que, en vez de separar, lo que hace es unir los dos lados de ese límite, ya está en la producción francófona, sobre todo vinculada a las primeras experiencias que se estaban dando en Europa, contexto suizo, Alemania y Países Bajos, sobre cooperación transfronteriza, que no está institucionalizada como estará en los años 90, pero ya tenemos unos primeros ejemplos y una reflexión geográfica de cómo debemos afrontar los efectos de la frontera en esos territorios fronterizos. Es lo que en estos trabajos de varios autores, que no voy a citar todos aquí, pero si a alguien le interesa después puedo enviar más información, hablaban del paso de un enfoque sistemático hacia un enfoque regional en geografía. A mí me interesa mucho esta idea y me gusta siempre traerla a colación cuando hablo de estos temas, porque, repito, son cuestiones que se dan en los años 70 y si leemos la producción anglosajona en los 90, es muy difícil que leamos o que se mencionen a estos autores. A veces lo encontramos en producciones más contemporáneas o cuando hay una mayor conexión entre el contexto francófono y anglosajón, pero no se da en los años 90. El cambio de este enfoque sería lo que, entre otros, Guichonnet-Raffestin
hablaban de un enfoque sistemático, es decir, la geografía, sobre todo la geopolítica, la geografía política, que se encargaba de describir dónde, cuándo y cómo se producen las fronteras internacionales, hacia lo que llamaban el enfoque regional, que es analizar el efecto de la frontera en los grupos sociales y en la organización espacial. ¿Cuál es el efecto de las fronteras en las personas que viven ahí? Es decir, no enfocarlo desde una dimensión del Estado-Nación desde esa capital, sino centrarse en las personas que viven en los contextos fronterizos y, sobre todo, los efectos múltiples, ya sean económicos, políticos o psicológicos de la frontera. Esto, repito, está en los años 70-80 en una producción de corte francófono. Si hacemos un análisis de toda la literatura a partir de los 90, veremos diversos autores que nos hablan. Por un lado, tenemos los enfoques clásicos. Son aquellos centrados, reitero, en la geopolítica, en las fronteras, en los territorios, la construcción de los estados-nación, sobre todo en los años 19. Tenemos que analizar y localizar y establecer y catalogar cuántas fronteras hay, esta idea de la diada de Michel Fouché, por ejemplo. O nos encontramos en los textos, y abajo tenemos algunas revisiones que yo considero de interés y que recomiendo leer, los clásicos de Mingy, de Prescott o de Fouché, porque reseñan todos los clásicos de la geopolítica. Son debates sobre si la frontera es frontier, línea o boundary o área, o el clásico de Stephen Jones, si las fronteras tienen cuatro fases, definimos, delimitamos, demarcamos y administramos fronteras. Esto no significa que no dejemos de hacer este tipo de análisis, se siguen haciendo, pero se dio un paso más en lo que se llamó los enfoques emergentes o posmodernos. Pero otra vez más, me gusta mencionar, igual que cuando hablo de estos temas, hablo del contexto francófono, que no son tan clásicos, o que los propios que llamamos clásicos tenían ideas que algunos autores de corte anglosajón, por ejemplo, llamarían posmodernos. Un propio Christoph, en el año 59, nos decía muy claramente que las fronteras son creaciones humanas, ocurrencias geográficas hechas por el hombre. Brune Vallot, en un texto del año 28, definía las fronteras como una ficción diplomática reciente. A mí esta es una cita que me gusta mucho. O el propio Fouché, el gran experto, ¿no?, de fronteras del contexto francés, sobre todo en política internacional, geopolítica, decía que la frontera es una invención elegante de cartógrafo. Son citas que me gusta traer a colación porque en muchas ocasiones, cuando leemos toda la producción de los años 90 en adelante, parece que estamos inventando cosas y ya nos lo decían los propios clásicos y debemos tenerlo en la cabeza. Bien, estos llamados enfoques emergentes, que muchos autores llamarán enfoques posmodernos, serían aquellos que cambian la perspectiva. Y esto sí que es fundamental, ¿no? Si lo quisiéramos hacer en cuestión de qué tipo de preguntas nos hacemos, digamos que del dónde, cuándo y cómo establecemos una frontera, lo que nos interesa no es tanto eso, sino por qué lo hacemos, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los significados de esas fronteras para las sociedades que las crean y para las sociedades que las viven, cuáles son las narrativas que se están construyendo alrededor de la idea de que tenemos una frontera que tiene implicaciones territoriales y esta idea de repercusión socioespacial que está vinculada, como veremos, a todos los giros de los 70-80 en adelante, ¿no? En lecturas que hagamos sobre estudios fronterizos, aparecerá el giro espacial, el giro cultural, el constructivismo social, las teorías de Giddens, las teorías de construcción regional, nueva geografía regional, que ahora es la nueva geografía regional, según la vuelve a llamar ANSI-PASI, geopolítica crítica posmoderna. Todas estas grandes, digamos, no sé si llamarlos paradigmas, seguramente no, pero giros o maneras de entender cuestiones epistemológicas de cómo podemos entender las ciencias sociales, ahí vaya a haber una reflexión sobre la cuestión de la frontera. Por poner algunos autores, porque me dejo muchos fuera, pero si tuviéramos que hacer una lista de cuáles son aquellos que nos vamos a encontrar más veces citados o referenciados, pues seguramente a poco que empecemos a leer algún texto sobre border studies aparecerán estos autores. Por ejemplo, por poner ANSI-PASI, que lo conocemos todos por su teoría hipermega repetida, utilizada desde el año 86 de la teoría de la construcción regional, él mismo, que se acaba de jubilar, no se reivindica como un autor en border studies, sino que él dice que él hace otras cosas. Pero es de los más citados en border studies, ¿no? Por esta idea de que la construcción de una región lleva consigo unas fronteras. Hay una serie de nombres, no voy a entrar en ninguno de ellos, pero como antes he dicho, después estoy dispuesto a dar cualquier tipo de información a quien,
aquí en la ABC. Por poner algunas citas, algunas las tengo traducidas y otras pues las he dejado en inglés porque somos multilingües. Algunas son antiguas, estas tres primeras que voy a poner son más antiguas, las tres siguientes son de producciones de los últimos dos años, pero para que veamos que la línea es la misma, ¿no? Básicamente. Así pasa, a mí me gusta mucho esta cita porque creo que es cierto. La mayor diferencia entre los estudios más tradicionales, los que yo he llamado clásicos y los postmodernos emergentes, es la fuerte teorización. Y veremos después que la teorización es una de las líneas fundamentales en los trabajos de border studies. Hay muchísima más teoría. A veces solo hay teoría, ¿no? Y a veces echamos de falta el estudio de campo, ¿no? o el estudio de caso. Pero es cierto que hay una teorización muchísimo mayor implicada, imbricada en todos esos giros o en todas esas cuestiones que les interesan también a las ciencias sociales. Una idea fundamental, que la frontera es una construcción, una idea repetida constantemente en toda la bibliografía de los años 90, pero que ya vemos que nos lo decían los clásicos en los 70, Prune et Vallot, en los años 20, construcciones sociales, culturales y políticas que se hacen significativas y son explotadas por los seres humanos como parte de los procesos de institucionalización de los territorios. Esto es una cita de Ansi Pasi del año 2001 que se reitera en otras publicaciones. Pongo una cita de David Newman, porque Newman y Pasi, digamos que son dos de los autores más citados, tuvieron dos textos de los que a todos nosotros nos gustaría tener, porque tiene mil y pico citas, uno de sus artículos, ¿no? Creo que es en el año 98, Newman y Pasi. Y David Newman, que sigue trabajando en Ben-Gurión, en la Universidad de Ben-Gurión, es el que organiza el tercer Congreso Mundial de Fronteras el año que viene en Israel, del que hablaré un poco después. Estos enfoques emergentes, por traer, como digo, tres citas muy, muy recientes, James Scott nos dice que estamos hablando de un cambio intermultidisciplinar, multidisciplinar, hasta llegar a decir que, en realidad, a lo mejor, los border studies lo que son postdisciplinares, ¿no? En esta idea de es inter, es multi, pues ya directamente es postdisciplinar, y algunos dirán que es una disciplina propia, ¿no? No sé si será para tanto. Ansi Pasi, cuando quiere hacer un resumen o quiere ver de dónde parten estos border studies, otra vez nos vamos a los años 90, nos vamos al libro de Omai. No se acuerda que los años 70, ¿no? Porque no tiene tampoco este background, ¿no? de conocimiento de otras geografías como podrían ser la francófona. Y otra vez esta idea de la fuerte dimensión teórica. O Víctor Conrad nos dice que hay una proliferación de atención a las fronteras y que hay mucha investigación sobre ellas. Aquí estoy utilizando la introducción de este libro que tenemos aquí a la derecha de James Scott, y los otros son dos artículos, uno publicado en el Journal for Borderland Studies, del que hablaré después, el de Víctor Conrad, y el de Pasi es un número especial, si no me equivoco, de Political Geography. Hubo un debate interesante en los años 2000-2010 sobre cómo deberíamos llamar a este tipo de estudios, si Border Studies o Boundary Studies. Hubo un tiempo que parecía que ganaba Boundary Studies, pero claramente ganó Border Studies, con esta idea del término también en inglés de que border es línea y área al mismo tiempo y gana la batalla. Y de hecho es la idea de que estamos ante los Border Studies con esta idea de Hutton y Nersen, que hicieron un artículo y después un libro que fue muy citado y muy, muy conocido, que es la idea del bordering turn. Es decir, vamos a hacer un giro más, no solo el espacial o cultural, sino del bordering, jugando con las palabras, border, una frontera, order, que ordena, que construye, que crea significados y órdenes dentro de un territorio que delimita, ¿no? Dentro de esta idea del ING en inglés, que esto ya lo hacía Alan Pratt cuando hablaba de la construcción regional, pues lo mismo hacemos con las fronteras, son procesos constantes, ¿no? Aquí traigo el ejemplo de cuatro manuales de estudios fronterizos, los dos primeros, 2011-2012, Routledge y Wiley. El tercero de ellos es del año 2014-15 y el último es 2020. La producción bibliográfica es enorme, pero sí que me gusta citar o traer a colación los manuales porque ejemplifica un esfuerzo múltiple de autores con editoriales internacionales potentes para intentar poner una agenda, ¿no? Y cuáles son las líneas fundamentales de los estudios fronterizos.
pero podría poner una diapositiva como esta y podría hacer 25, 30, 50, me podría pasar 3 semanas haciendo diapositivas de estas. Son libros sobre fronteras de los últimos 3 años, 3, 4 años. ¿Qué me gustaría indicar? Routledge tiene una serie propia de estudios de fronteras. Ashgate está trabajando por lo mismo. Es decir, las grandes editoriales internacionales tienen una línea propia que se llama Border Region Series. Por lo tanto, está claro que es un tema de muchísima producción y es altamente complicado estar al día de todo lo que se hace. Por eso una ocasión como esta pues viene bien para darle vueltas y actualizarse de la bibliografía. Y volviendo al contexto de nuestros vecinos, tengo que decir que les tengo mucha envidia, porque Francia está trabajando muy bien, la geografía francesa está trabajando muy bien en el tema, con producciones como estas de la izquierda, o este Atlas, que es una maravilla, el Atlas de Fronteras, esta es la segunda o la tercera edición, si no recuerdo mal, del año pasado o de hace un par de años. Tenemos a Michel Fouché, que hablaba de la obsesión de fronteras en los 90-2000, y este libro, si no me acuerdo mal, es del año pasado, y habla el propio Michel Fouché, Las fronteras, luego tú. Volvemos otra vez a hablar sobre las fronteras. Y mirad que tenemos una serie de manuales que se llaman Frontières. ¿Por qué? Porque desde el año 2020-21 se decidió en Francia que las fronteras es un tema del CAPES y la CRAIC. Por lo tanto, si quieres tener la creación, es decir, la capacidad después para ser profesor de instituto, de universidad, tienes que ir a la posición con un tema que es las fronteras. Entonces, esto ha explicado que en Francia tengamos una producción interesante. No todos los manuales tienen la misma calidad, eso es cierto, pero encontramos libros que tratan sobre las fronteras. Esto, en el caso, por ejemplo, nuestro, peninsular, catalán o español, portugués, bastante menos. No tenemos esto, no lo hemos hecho todavía, ¿no? Y abajo a la derecha, no sé si se ve bien, pero es Je Confluence, que en su página web, que recomiendo totalmente, hace una selección muy exhaustiva de referencias, sobre todo en francés, pero que ayudan a preparar el examen de graduación y de CAPES. Es una fuente para las referencias actuales en francés de temas fronterizos que no se debe perder. ¿Qué más tenemos? Además de que os dejo ahí como regalo una cita de lo que significa pensar desde el punto de vista fronterizo, Border Thinking, tenemos una asociación de estudios fronterizos, la ABS, que se crea en los años 70, básicamente para hacer una conexión de México-Estados Unidos. Ese era el inicio, por eso la sede sigue estando entre México y Estados Unidos, pero que se ha convertido en una asociación internacional de la que depende el Journal of Borderland Studies, que desde hace 4 años está conectado con Routledge. Tengo la suerte de que me invitaron a participar en el comité editorial de la revista, y la verdad es que los artículos que están llegando en los últimos años son muy interesantes. Tenemos otras iniciativas como Border Regions in Transition, la última desde el año 2018, pero también tenemos en el contexto mexicano Estudios Fronterizos, que es la revista, yo diría en castellano, de mayor envergadura con tema sobre las fronteras, y redes, en el caso africano, como ABORNE, African Borderlands Research Network. Por poner algunos ejemplos, tenemos estos y luego tenemos centros, esto se ve un poco mal, disculpas, pero son centros que se dedican exclusivamente a estudios de fronterizos como Queen's University o The Journal of Cross Border Studies in Ireland, el Andara University, IBRU, que seguramente no solo es un centro de investigación, sino que además son consultores para gobiernos en un foco más clásico, pero que es referente internacional, o en Francia, UNIGR, un proyecto internacional de la Universidad de Victoria, de Manuel Brunet-Jagy, Borders of Globalization, que tiene su propia producción, su propia revista, y están sacando libros, y en el contexto mexicano tenemos centros como Colegio de la Frontera Norte que se dedican exclusivamente a la frontera. Por lo tanto, tenemos libros, producciones, redes, centros de investigación, lo que nos expone de manera clara que es un tema de gran importancia a nivel internacional. ¿Y a qué se dedican los Border Studies? Preparando esta presentación, pues fui a ver cómo estaba la página web de este congreso de Israel en febrero del año que viene,
y estos eran los temas que se consideran más relevantes para el Congreso. Yo, no van a ser exactamente los temas de los que voy a hablar yo, pero me parecía interesante que se hable, evidentemente, del coronavirus, de las interfaces fronterizas, de las relaciones de poder, representaciones, ética, cuestiones legales, de lo local a lo global, las fronteras marítimas, el medio, el género, las fronteras como muros y después una reflexión de cuáles serán las agendas. Esta cita de Passy y Ferdus está sacada de un número muy reciente de Political Geography, que se dedican a reflexionar sobre el territorio, y evidentemente nos encontramos con la COVID-19. La COVID-19, yo diría que no solo para las fronteras, pero que también ha supuesto un tema de investigación brutal. Ha habido una expansión de todos los campos que se están dedicando a hacer algún trabajo sobre la COVID-19. En el campo fronterizo esto es evidente. Solo por traer unos ejemplos de mapas de Our Warning Data, estas eran las restricciones de movimientos en abril del 21 y esto es en mayo. Solo con hacer esto, pues da para muchos trabajos sobre cuál ha sido el impacto de la COVID, el cierre de las fronteras de los estados, y ya también diría que mencionaré también los problemas de la COVID en el interior de los estados, de lo que hablaré en la segunda parte de la presentación. Por lo tanto, estos temas de los que voy a hablar ahora, que la COVID esté por encima de todos ellos, ¿no? Porque le está ayudando a darle una vuelta nueva, ¿no? De tuerca, yo diría, a todos los temas que he intentado identificar a qué se dedican los border studies. Como ya anuncié antes, teoría. La teorización es fundamental. Había un debate que yo creo que ya se ha dejado un poco de lado, si era posible una única teoría para pensar todas las fronteras en la época actual. Digamos que en los años 2000 se intentó hacer alguna teoría general para decir, bueno, es muy difícil. Dependiendo del tipo de caso, del tipo de frontera, del tipo de contexto, podremos aplicar unos instrumentos u otros. Lo interesante es que ese término frontera se vincula con otros muchos términos que son muy propios de las ciencias sociales y de la geografía. Poder, territorio, Estado, nación, paisaje, escala, agencia, estructura, pertenencia, gobernanza, globalización, cooperación, biopolítica. Todos estos se cruzan con la frontera y tenemos este ejercicio fuerte de teorización por parte de distintos autores. Evidentemente, seguimos hablando de delimitar, de marcar y administrar fronteras en este mundo global, con diversos contextos. África es un caso muy interesante, porque por un lado es un proceso inacabado, como sabéis, no todas las fronteras están delimitadas, sobre todo no todas están demarcadas, pero al mismo tiempo están desarrollando unas intensas políticas de cooperación transfronteriza. Y en ocasiones, primero se ponen de acuerdo para demarcar la frontera y que quede claro qué lado es qué lado, y después cooperan, ¿no? Esto es muy interesante porque, si lo comparamos con el caso europeo, parecen dos espejos paralelos, ¿no? En la cuestión europea, esta idea de la refronterización, otra vez con la COVID, yo diría que sería mucho más fuerte. Este era un debate, sobre todo con el Brexit, si había una, o no una crisis del proyecto europeo, salían constantemente las fronteras. Y en cuestión de las fronteras marítimas, esto sobre todo lo estudian muy bien los expertos en derechos, son aquellas que faltan por delimitar en muchas ocasiones. Todavía no están delimitadas por problemas de acuerdos entre los estados. Desde el punto de vista de la geopolítica, pues hay una línea que creo que se sigue dedicando a geopolítica, Estado, Nación, relaciones escalares de poder, ¿no? Yo creo que hablar sobre nación, territorio, independencia, Estado, donde estamos, creo que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, hay una contestación al modelo de Estados en nación en el mundo, que se puede contestar, y tenemos una serie de movimientos nacionalistas, independentistas o secesionistas, que evidentemente se conectan con la idea de la existencia de las fronteras. Por poner algún ejemplo, tres obras recientes, una sobre regiones fronterizas comparadas en Europa, conflictos en América del Norte y border disorders en África, ¿no? De dos especialistas en la cuestión africana. Con esta idea de que criticamos la tesis del mundo sin fronteras, seguimos haciéndolo. Hay una línea especializada sobre estas cuestiones y muy crítica con los controles fronterizos vinculados también a las migraciones. La idea de Europa fortaleza,
la idea de intentar construir más muros como México, Estados Unidos o otros, ahora veremos después un mapa, la bioseguridad o la biopolítica son fundamentales y aquí tendremos gente desde la geografía, sociología o antropología que están haciendo trabajos muy interesantes. Por supuesto, las fronteras y las identidades, que está también vinculado a las líneas anteriores, pero esta idea de inclusión, exclusión, nosotros, otros, mayorías y minorías nacionales, sigue siendo un tema fundamental en los estudios fronterizos. Y después una línea que me parece muy relevante y que vincula también los estudios fronterizos con cuestiones éticas y filosóficas es el por qué existen fronteras y la dimensión ética y moral de estas políticas sobre todo por parte de los estados, con una crítica muy fuerte, por ejemplo, a Frontex. Por poner algún mapa o hablar de algún organismo que se dedica a este tipo de análisis, tenemos el Atlas de las Migraciones de MigEurope, que nos representa bueno, cuáles son los centros, los problemas de los migrantes, números de muertes, de ahogados, lo que responde a esta política de la Europa fortaleza. Yo siempre le explico al alumnado una metáfora que se estarán un poco cansados de que la diga, ¿no? Pero dentro de Europa se está muy calentito, pero fuera hace mucho frío, ¿no? Y yo creo que este tipo de mapas o este tipo de trabajos, yo recomiendo mucho lo que hace MigEurope, de poner el énfasis sobre las personas que están siendo detenidas o encarceladas o deportadas porque existe una política fronteriza de lo que llamaban en este texto de hace 10 años las fronteras asesinas de Europa. Hay trabajos interesantes como una profesora de Canadá, Valette, que lleva tiempo intentando actualizar las fronteras en el mundo con mapas como estos, donde vemos que paulatinamente en este mundo que decíamos que era global y que no debería tener fronteras, cada vez tiene más. Fronteras materiales, es decir, muros, vallados, etcétera. Decía Fouché a principios de los 2000 que no había un negocio como este. Pues seguramente no haya negocio como este y cuando escarbamos un poco vemos a las grandes compañías que son las que están detrás de la construcción de los muros. Y no voy a decir nombres, pero son las grandes constructoras, ¿no? Tenemos trabajos como este de Palet, trabajos como este, el mundo amurallado hacia la apartheid global, donde tenemos un esfuerzo semejante de dónde están todas las fronteras construidas, los muros y cómo van aumentando a lo largo del tiempo, que lo podemos ver en este gráfico de un trabajo donde viene también el mapa anterior, de cómo en los últimos años las fronteras físicas, los muros, cada vez son más, ¿no? Y parecería que no debería estar pasando esto, pero lo que está pasando es que en un mundo que se dice global, cada vez tenemos más kilómetros de cemento y de vallas de intentar proteger ese territorio de los estados que no quiere que lleguen los inmigrantes, ¿no? O este trabajo, Ashikan Mus, ¿no? Políticas de la PO y securitización a la Unión Europea, que es, va en esta línea, ¿no? Son trabajos cartográficos interesantes que nos dan datos de las operaciones de Frontex, del número de muertos, lo que implica, ¿no? O esta idea, ¿no? De expandiendo la fortaleza, número de muertes, cadáveres, todos los problemas que hay en el contexto africano. Como sabemos, una persona que intenta cruzar el estrecho, para llegar hasta allí tuvo que pasar muchas penurias y muchos problemas para poder alcanzar ese punto. Sin duda, las fronteras y la cooperación territorial y transfronteriza, sobre todo en el contexto europeo, pero cada vez más en otros contextos, está siendo uno de los grandes temas a nivel internacional. Proyecto común europeo para diplomacia y acción exterior, la construcción de nuevos proyectos territoriales, de regiones transfronterizas, la cultura transfronteriza, la conformación o no de nuevas identidades territoriales, que la cooperación transfronteriza sea un instrumento para que grupos nacionales partidos por una frontera entre estados puedan ellos tener mejores capacidades de interacción. Y sobre todo, intentar centrar el trabajo en las personas que viven en la frontera. Es decir, no tanto en el Estado, no en el poder estatal, sino los que están viviendo las fronteras. Y también, en ese sentido, la economía fronteriza, ¿no? Todo lo relacionado con
La frontera, un mercado laboral, compras y ocio, turismo de frontera, mercado inmobiliario, maquiladora, sobre todo en el caso mexicano, es otra de las líneas desde la geografía económica, pero también de especialistas en economía, que identifico como uno de los grandes temas en los estudios de frontera. Portaré algunos mapas, este mapa es horrible, pero esto es un debate que llevo muchos años, ¿no? con Martín Guillermo, el secretario de la ARFE. Es un mapa muy malo, pero que representa al mismo tiempo, esto está grabado, bueno, ya no vuelvo a trabajar con la ARFE, pero representa la cantidad, ¿no?, de estructuras de cooperación que hay en el contexto europeo. Ahora traigo otros mapas que están un poco mejor, ¿no? Este es un mapa reciente, actualización del año 2022 de la MOT, sobre la evolución, ¿no?, de las áreas elegibles para Interreg. En todas esas áreas elegibles lo que tenemos son proyectos de cooperación transfronteriza, tenemos también las grandes estructuras macroregionales o otros tipos de estructuras, en nuestro caso están las comunidades de trabajo, pero este mapa, seguramente el de las AFTs, que es la figura jurídica con mayor rango, ¿no?, con personalidad legal en el caso de la Unión Europea, nos demuestra que hay muchas cosas que están pasando en los contextos fronterizos para institucionalizar proyectos de índole transnacional. O traigo aquí, porque estaba hablando también de los efectos económicos y las fronteras, trabajos como esta Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, sobre todo el problema, ¿no?, de las porteadoras en Ceuta y Melilla, que creo que es un tema fundamental cuando nos referimos a actividades comerciales y económicas en contextos de frontera. Otro tema es frontera naturaleza, espacios naturales protegidos, parques transfronterizos o parques de paz, gestión de recursos transfronterizos en áreas naturales o turismo. Tres libros bastante recientes sobre esto. Es una línea de investigación que cada vez se están haciendo más trabajo y que también quería reseñar aquí. Borderscapes, Border Art, Border Poetics, Border Culture. Voy a decir solo dos cosas, pero es una de las que seguramente más me gusten, también parte, ¿no?, por formación, que es la vinculación del arte y las fronteras. Creo que hay un trabajo muy interesante, hay muchas cosas todavía por hacer. Aquí traigo algunos libros recientes. Es intentar analizar la producción artística en las fronteras y cómo eso sirve para, sobre todo, hacer una crítica a las políticas fronterizas. Yo en clase, cuando explico estas cuestiones, le digo al alumnado, bueno, esto seguramente, esta imagen, ¿no?, de poner una serie de ataúdes con el número de muertos en la frontera entre México y Estados Unidos, os dice mucho más que os dé un informe de 20 páginas, porque no lo vais a leer seguramente, pero esto impacta, ¿no? Es decir, los artistas están trabajando en la propia frontera y creo que es una manera de contestar, de criticar, de poner en cuestión el efecto de las políticas de los estados. Esta es un artista que intenta pintar, ¿no?, literalmente la frontera en Tijuana. Bueno, evidentemente la frontera está ahí, ¿no?, pero da esta dimensión de que el arte nos puede valer para repensar y reflexionar. Y hay todo un trabajo teórico importante, desde estudios estéticos, artísticos y literarios, donde juegan los geógrafos con proyectos como este. Solo, bueno, os dejo aquí esta idea de Anti-Atlas de Frontier, porque detrás hay geógrafos como Anne-Laure Hamizal-Sagui, que se ha convertido, yo diría, en una de las autoras de referencia, porque además ha hecho un esfuerzo interesante en los últimos años, especialista en Francia, en Grenoble. Se fue a Estados Unidos y volvió, y es este ejemplo de una persona que es capaz de hacer dialogar el contexto francófono con el contexto anglosajón, y tienen un proyecto muy crítico sobre las políticas fronterizas, trabajando también con inmigrantes, con artistas, y de lo que se puede hacer en esta idea de un anti-atlas de las fronteras. Tiene una página web muy, muy rica en información que os invito a verla. Evidentemente, la idea de geografía histórica de la formación de fronteras estatales sigue existiendo, pero se le da una vuelta, se le da un cambio, porque se intenta ver qué pasó en ese momento determinado, no solo desde un punto de vista, ¿no?, de los comisionados o de los estados, sino yendo a los archivos, qué pasaba con la gente que estaba allí, había o no contestación, cuáles eran las escalas, qué discursos se daban, cómo se justificaban el reparto, ¿no?, de que la línea fuera por un lado o por otro. Por lo tanto, la propia geografía histórica también le ha dado una vuelta de tuerca, intentando posicionarse o reflexionando sobre las personas que estaban allí, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves de los estudios fronterizos.
centrarse en las personas, no tanto centrarse en los estados. Llevo unos 35 minutos, pero vamos a hacer una mirada breve al contexto peninsular. Me voy a centrar sobre todo en lo que estamos haciendo en España, no tanto en Francia, porque en Francia ya he dicho algunas cosas, o en Portugal, porque este ejercicio viene de algo que acabo de realizar, que está vinculado con la aportación española al Congreso de la UGI de París, que ha sido repasar lo que se está haciendo, sobre todo en España, en estudios de frontera, y para intentar vincularlo al contexto internacional y dónde estamos, dónde nos posicionamos. Tengo 10 minutos, pero intentaré decir algunas cosas. Igual que antes me refería a la geografía de los 70 en el contexto francófono para decir ya estaban haciendo cosas novedosas, es cierto que en el caso español, obras y trabajos como Campesino, Cabero o López Trigal en los años 70, 80, 90 sí que estaban en esa línea de la geografía francesa, de Guichonnet, enfoques de algunos de los geógrafos que vemos aquí, y estaban utilizando ese nuevo enfoque, sobre todo vinculado a las políticas regionales europeas de los 70 y de los 80. Hay un repaso de todos estos trabajos de López Trigal en el año 2017 en Polígonos que recomiendo, pero es cierto que es un trabajo que se centra sobre todo en la geografía. Lo que he intentado hacer yo es, además, que otras disciplinas de la geografía están trabajando en los estudios fronterizos. Aquí en esta presentación hablaré sobre todo de geografía, pero la idea es cómo se vinculan con otras ciencias sociales y humanas. No podemos dejar pasar el trabajo de la Fundación Afonso Henriques en los años 90, porque sí es cierto que promovieron muchos de estos estudios, trabajos de campo, y se hizo una serie de publicaciones en los años 90-2000. Creo que aquí hubo algo que no he estudiado mucho, pero que creo que fue muy interesante, que fue la Sociedad Antropogeográfica, Centro de Estudios Transfronteres, que yo creo que vosotros me podéis decir qué es lo que ha pasado con él desde los años 70-80, porque creo que alguno de vosotros, no sé si estuvisteis en algún momento vinculados, y evidentemente el Centro de Estudios Ibéricos, vinculado a la Universidad, sobre todo de gente de Salamanca, que sigue haciendo mucho trabajo sobre esto. Para ver las líneas que yo creo que son las que más están trabajando, diría que la geografía histórica de la frontera evidentemente está, por traer algunos ejemplos, los trabajos de Capdevila, ¿no?, sobre la historia del deslinde con la posterior tesis doctoral, o los trabajos que se llevan haciendo ya durante 8 o 9 años con 3 proyectos de investigación, creo que ya se lleva, ¿no?, de Jacobo García Álvarez, sobre la frontera hispano-portuguesa, hispano-francesa, con una dimensión de geografía histórica, intentando también ver lo que pasaba, ¿no?, en las personas o la gente que vivía en esos espacios de frontera. Se sigue trabajando y se están haciendo cuestiones interesantes, y desde otras disciplinas yo diría que estos procesos de delimitar, de marcar, de administrar las fronteras entre estados también los podemos vincular a cuestiones de memorias y de identidades, que son trabajos realizados sobre todo por antropólogos como Paula Gudiño o Gerardo Pereiro o Lluís Risco, que ya llevan años trabajando, publicando libros sobre cómo todos esos procesos de delimitar, de marcar, de administrar las fronteras tuvieron impacto en las sociedades fronterizas. Un segundo tema sería el paisaje. El paisaje que podría estar vinculado a cuestiones de representaciones artísticas. Este es un mapa del Couto Mixto, trabajos que sí que hemos podido desarrollar, alguno de ellos, ¿no?, con Valeria, sobre cómo el arte y la literatura ha valido para recuperar la memoria de un espacio perdido que era muy particular, mal llamada seguramente, la Andorra de la frontera galaico-portuguesa. Ahí conectamos el arte con la geografía. Una tesis doctoral, por ejemplo, transformaciones de los espacios fronterizos desde la arquitectura, es una manera también de ver el impacto en el paisaje por parte de la frontera. Frontera, paisaje lingüística, que yo llamaría, creo que es un proyecto muy interesante, Frontespo, desde la Universidad de Alcalá, que trabaja en la cuestión lingüística, pero que además tiene una página web con referencias bibliográficas que van mucho más de la lingüística y de la lengua, que recomiendo porque creo que están haciendo un trabajo muy interesante, y un par de mapas, el primero de la izquierda de Gárate Ibarra y el segundo de Nuguei Sala sobre la Cerdaña, pero creo que son dos casos, el Pla de la Cerdaña seguramente mucho más completo, ¿no?, como alguien en la sala conoce muy bien, pero el anterior de los Pirineos, porque son ejemplos serios de crear cartografía
de los dos lados de la frontera de manera homogénea. Y yo creo que esto es un esfuerzo que la geografía está trabajando, que queda mucho por hacer, pero creo que es bienvenido, es una línea que se tendría que fomentar. Frontera, seguridad y migraciones internacionales. Tenemos gente que lleva años trabajando sobre este tema, como Xavier Ferrer Gallardo, que ya en su tesis doctoral se dedicaba a estas cuestiones, que trabaja también con gente de ciencia política, por ejemplo, este libro, Estados de excepción en la excepción del Estado, sobre Ceuta y Melilla. La otra figura es de un artículo de Sebastián Covarrubias del año 2019, en Antipod, trabajando también con artistas, una contestación de toda la cartografía de los sistemas de vigilancia de la Unión Europea, cómo otra vez con el arte se intenta criticar lo que supone, porque es el control de las personas. También tenemos trabajos como una tesis doctoral desde las ciencias sociales y jurídicas de los elementos jurídicos de la vigilancia fronteriza, nuestra cuestión de cómo podemos vigilar nuestras fronteras. Y de hecho, y yo creo que esto es muy interesante, que se haya constituido una revista solo para los estudios de Gibraltar. La mayoría de los que escriben aquí es gente de derecho, pero es digamos, una revista solo para el tema de Gibraltar, ¿no? Que tengo que admitir que la he descubierto recientemente. Cooperación territorial y transfronteriza, pues seguramente podríamos dar una charla de esto solo, y personas que estáis aquí sentadas también. Lo que he intentado ver es, creo que estos son los departamentos y centros que más destacan desde el punto de vista de la geografía. Creo que hubo una serie de pioneros en León, Salamanca, Extremadura, con López Trigal, con Cabero, con Campesina, Mora, Liseda y otros. Después tenemos un enfoque en la frontera hispano-portuguesa, digamos que Huelva está haciendo muchas cosas y en el norte, dentro de nuestras capacidades, creo que desde la geografía en Santiago de Compostela estamos llevando ya desde hace años trabajos en este sentido y creo que hay que felicitarse por lo que ha hecho la geografía catalana, tanto desde Girona con Mita o Jaume Feliu o Autónoma de Barcelona, aquí están Toni Durà y Mateo Bersi, ¿no? Con todos los trabajos que se han desarrollado sobre la cooperación territorial transfronteriza desde el punto de vista teórico, metodológico o cartográfico. Por poner un ejemplo, creo que sigue siendo fundamental ese catálogo, ¿no?, de buenas prácticas, si no me lo mal, es del año 2018. Trabajo sobre turismo de fronteras o algún trabajo que hicimos en colaboración con Iva Pires, ¿no?, en Portugal sobre fronteras en la investigación peninsular. Pero tengo que decir que son bastante excepciones. Libros como este del medio, perdón por hablar de mi libro, pero no fue un éxito editorial para nada, pero tampoco se ha continuado en el tiempo. No tenemos una obra, ni un número especial o dos números especiales de revistas, por ejemplo, de geografía, que nos digan qué estamos haciendo de los estudios fronterizos. No se ha hecho. Si alguien se anima, creo que se tiene que hacer. Yo me animaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Que alguien se anime conmigo, ¿no? Y algunos mapas, ¿no? Trabajos como este mapa, que es de un texto de Martín y Castañé en Documents, o un mapa que hicimos nosotros en el año 2021 sobre las distintas cuestiones en la cooperación transfronteriza. Y voy a rematar con la última línea, que creo que es interesante, de la que creo que ya hablé en algo cuando estuve presentando aquí el libro de España, geografías para un país posmoderno, porque algo salía en ese libro y se ha desarrollado desde entonces, yo creo, que es, hablemos de los límites internos, hablemos de las fronteras internas a los estados, hablemos de las fronteras entre las comunidades autónomas o entre los municipios, y yo diría, sin miedo, ¿no? Y hay una serie de trabajos en los que reflexionamos sobre cómo podemos articular un modelo cooperativo de organización del territorio con trabajos como y aquí está Joan Tor y Ramón Galindo Caldés, articulación geográfica y jurídica de municipios fronteras, ¿no? Trabajos como este, donde utilizamos los elementos teóricos, epistemológicos y metodológicos también de los estudios de frontera a nivel internacional para aplicarlos en el contexto interno. Porque nos damos cuenta que en muchas ocasiones el impacto de estas fronteras a veces es más fuerte entre comunidades autónomas que entre estados. Y esto con la COVID creo que quedó bastante claro y, de hecho, desde estos trabajos y otros que venimos desarrollando también con Valeria y con otros colegas, sobre todo Roberto Vila, que está haciendo una tesis doctoral en este sentido, ver qué está pasando en estos espacios, ¿no?, fronterizos, podríamos decir, entre, en este caso, comunidades autónomas, para ver
cuál es el efecto de estas fronteras interiores y estamos viendo que el efecto es seguramente más duro de que pensábamos y a veces es mucho más fácil llevar a cabo un proyecto de cooperación con un socio portugués que con un socio de Asturias. Mucho más fácil, entre otras cuestiones porque tenemos Interreg y con Asturias no tenemos nada, o con Castilla. Y esto, a la hora de reflexionar sobre el modelo de organización del territorio, creo que es fundamental. Voy acabando. Las fronteras, por lo tanto, permanecen a diversas escalas, desde escala internacional, estatal o intraestatal, y evidentemente los impactos siguen estando aquí y así las consecuencias sociales y territoriales perviven. Esa idea del mundo sin fronteras, del Borderless World, de Omae, de los años 90, se ha transmutado, de hecho, en un mundo lleno de fronteras. Ya hemos visto cada vez más muros y más cemento. Por lo tanto, la paradoja pierde su sentido. Es que no estamos en un mundo sin fronteras, es todo lo contrario. Estamos en un mundo con muchas más fronteras. Hay una amplitud temática desde la geografía y desde otras disciplinas enorme. Podemos trabajar en población, en migraciones, en comercio, en turismo, en relaciones económicas, espaciales, movilidad, transporte, todo lo que podamos pensar, hay una frontera allí, ¿no? Hay gente que está obsesionada por las fronteras, yo soy uno de ellos, pero es que las ve por todos lados y creo que podemos analizar muchas de estas cuestiones desde la dimensión fronteriza. En el caso de las líneas de trabajo peninsulares, creo que poco a poco nos estamos conectando con los enfoques internacionales, poco a poco, pero yo reivindicaría la necesidad de articular redes de investigación. Es cierto que ha habido algunos intentos informales, como pudo ser, ¿no?, RECOD, pero que haya un centro de estudios de fronteras como los que he presentado con investigadores de diversas universidades y que consigan financiación y que a partir de ahí se puedan hacer trabajos serios y relevantes, esto no se ha hecho todavía, no sé si se podrá hacer, pero yo invito a que reflexionemos sobre esto. Y un reto, yo creo que el reto cuando hablamos de estudios de fronteras es no perderse en la abundancia de enfoques, publicaciones, congresos, encuentros en la materia, ¿no? Aquí para poner una serie de conceptos que están detrás de todos los trabajos. Si queremos estar al día de lo que pasa en los Border Studies, debería de dejar de dar clases, de ser secretario del departamento y de muchas otras cosas, ¿no? Es casi imposible. Entonces, bueno, reitero que invitaciones como esta ayudan a que nos sentemos y que intentamos, ¿no?, actualizarnos para ver por dónde van las cosas y las líneas a nivel de los Border Studies que he intentado, ¿no?, sintetizar en este mapa de palabras dentro del globo sobre cuestiones que se vinculan y que se imbrican con los estudios fronterizos o los Border Studies. Estas son algunas de las referencias que he usado, las paso porque como se están grabando, o sea, ya quedan ahí y, esto sí, pues aquí, con esta foto, ¿no?, que era la que se eligió para la presentación, que es clarísimo, ¿no?, de Border Studies y cuestiones artísticas. Remato, moltes gràcies per la vostra atenció. Un plaer. No sé si teniu preguntes, a mi se me n'ocorren moltes, però el més fonamental és que les feu vosaltres perquè crec que és una molt bona oportunitat per al debat. Per tant, torno obert de preguntes i... Hi ha micro, però si no hi hagués micro, ho ampliem i segur que en Juanma les respondrà com pugui. D'acord? Doncs, sí. Per trencar una mica el silenci. No, primer de tot, no, sí, et volia felicitar per l'estat de la qüestió que has fet sobre el tema de fronteres. Per què has inclòs la tradició francòfona? Crec que és importantíssim que això ho fem. Jo, potser per la meva mateixa educació a vegades he pecat del contrari, però crec que és molt més inclusiu i és molt més ric, sobretot en el cas de les fronteres, no? I crec que, bueno, i això s'ha vist també no només amb els antics, sinó actualment, i ens has ensenyat tot el que estan fent els francesos, etcètera, eh? O sigui que crec que vas per molt bon camí i crec que això és molt bo i molt original, perquè potser a vegades pequem el contrari aquí ara entre la gent més jove. I després un comentari que se m'ha ocorregut, clar, potser tu també ho has pensat a vegades. Amb l'estat aquest excel·lent que has fet de la qüestió, geògrafs, no sé, han destacat, per exemple, països petits com Suïssa, resulta que s'han dedicat molt. No sé, has parlat el Raffestein, que és un dels primers, la Doris Walster, aquesta que em sembla que està, no sé, a la part alemanya. Després, per altra banda,
països que tenen fronteres internes, o digue'ls i cantons, digue'ls el que vulguis, però que és part de la seva experiència de l'entorn immediat. En el cas del David Newman a Israel, bueno, un país que té més problemes amb les fronteres, al llarg de tota la història de la creació de l'Estat a l'any 48, no cal dir, no? I en la variació que ha hagut. I bueno, quan has citat els espanyols, Espanya i aquí, pues, escolta, les universitats catalanes i les universitats, la Universitat Gallega, per postre un exemple, un implantat a Madrid, que és el Jacobo, però després quines altres has fet també a les universitats frontereres. Llavors, no sé, és curiós que bueno, això, tothom som fruit del nostre entorn immediat, però en aquest cas crec que és molt clar. Simplement és aquest comentari que se m'ha anat venint en el moment que tu anaves explicant. Sí, això és veritat, no és normal. Però, per exemple, també Passi o altres altres de Finlàndia amb tota la relació amb la Rússia. Sí, són fronteres, són fronteres. Però el cas espanyol, potser no hi és el País Basc. No detecto companys de geografia que estiguin fent coses de... No n'hi ha. Hi ha gent de dret, molt bona, Casavante i ja porta molts anys, però en geografia, perquè tenim a la frontera francesa, tenim a la frontera en Catalunya, però el País Basc? Doncs, i no ho sé. Clar. Sí, sí, jo penso que potser era això, no? Perquè és clar que tot és el campesina, etcètera, etcètera, és tota la frontera, no? I nosaltres, i Huelva, que és normal, no? Estem afectats per la frontera, però el cas del País Basc, i és... Bueno, hi ha moltes coses que podríem fer al País Basc de cooperació, moltes, però... Bueno, i només un comentari també que es nota molt que t'interessa molt el pensament geogràfic amb l'enfoc que has fet i amb la ponència que ens has fet. Cosa de la qual estic contentíssima perquè a mi també ja saps que m'ha interessat sempre molt. Gràcies. Bé, primer felicitar-te per la conferència, per tot l'abast de la teva concepció. A més, quan t'hem presentat i professor Santiago i tot això, i Barcelona i tal, però no s'ha d'oblidar que vens d'un lloc, en principi, bastant llunyà de la frontera, que això no s'ha dit, no? I per tant encara té més mèrit que t'interessis per qüestions frontereres. I a més, per petits detalls, veig que tens uns mapes molt recents i això, i per tant això també va molt bé. Hi ha una qüestió que és bé, sobre, suposo que podries aprofundir, sobre el tema de la teorització de la frontera, però també la reversió de la frontera, no? I el que costa, potser el que costa muntar una frontera, segons com, però encara costa més desmuntar-la. Quan fins i tot hi ha tota una política europea que d'alguna manera es dedica a això, no? A afablir les fronteres internes, no dic les externes, però les internes sí, i en canvi, i d'alguna manera ho ha citat, el dia que van mal dades, no? Perquè hi ha doncs, una pandèmia, la primera reacció és tancar fronteres, no? I tirar per l'aire doncs, molts anys d'esforços de cooperació transfronterera. I a la vegada també ha citat, no, amb l'estudi aquest que ha fet el Joan Tort, la construcció de noves fronteres a partir d'uns simples límits administratius. Per tant, aquesta rebordering, no, de reconstrucció de fronteres, fronterització, desfronterització, com es veu des d'aquest punt de vista una mica més teòric i com encaixar tot això, no? I deixeu-me, perquè no dir-ho així, perquè no ho puc aguantar, avui, la frontera entre Catalunya i l'Estat francès, doncs hi ha encara uns quants passos que estan tancats unilateralment perquè l'Estat francès considera que així doncs, lluitarà millor contra tràfic de persones o el terrorisme internacional o no sé què, i estan tancant petits camins, petites carreteres, que fan molt la guitza a nivell local. Sí, bé,
A veure, per la primera pregunta. Jo vaig començar a treballar sobre fronteres perquè, clar, jo és que vaig néixer a Madrid, no? M'interessava molt tota la qüestió, a poc, dels territoris, de les identitats, de les nacions, no? I la frontera apareixia allà. I a poc a poc, vaig fer una tesi sobre fronteres, no? Però que estava connectat, en principi, a la qüestió de territorial e identitària. I a partir d'allà, sí, ja estic obsessionat, no? Això que acabes de dir és important. Jo penso que és una de les coses que haurem de debatre i que s'està escrivint molt, no? Que és que, de repent, la Covid tanca tot. I és com, clar, és per això de la paradoxa, no? És que totes les polítiques d'intentar d'apertures són molt, molt febles quan hi ha un problema. És una decisió dura, unilateral i s'ha acabat, no? Perquè abans era important un partit de futbol, no? Que va ser les ocasions quan l'espai Schengen es va tancar, per un partit de futbol importants, però no hi havia més ocasions. Amb la Covid, el Schengen s'ha acabat, no? I dius, ostres. I doncs jo penso que el treball de teorització encara l'hem de donar una volta, no? Perquè veiem que tots aquests projectes són molt febles. Nosaltres a la frontera, que coneixem més, no? de Galícia a Portugal, tots els treballs que estaven fent i totes les connexions que tenien dels actors és que estaven, podria dir, no sé si al·lucinats o molt, molt emprenyats, perquè clar, és que la seva vida estava de sobte tancada i parada perquè havia una decisió de Madrid i Lisboa. Clar, i això és desesperant, no? Jo em recordo parlar molt també amb el secretari general de l'associació de l'ARFE, i clar, dia, és que estem fent esforços brutals per dir que això no pot ser, que portem 30-40 anys de fer polítiques de cooperació i que no poden decidir tot des de Madrid, no? I clar, i el debat és aquest, que tot aquella gran idea, no?, de que Europa es construeix des de la frontera, pot semblar, o sembla realment res quan els estats-nació volen tancar, no? I és veritat que potser que veiem que tots aquests projectes són molt, molt més febles del que pensàvem, perquè no depenen directament de sectors locals, sinó d'altres escales, no? Has dit simples límits administratius. Jo no diria simples, però és que no són tan simples. I és per això que tenen conseqüències. Sobretot quan estem parlant de dues comunitats autònomes, perquè hi ha legislacions diferents i no són tan simples, no? Nosaltres vam fer alguna coseta, no? Dic nosaltres, perquè és amb Valeria, no? De la frontera de Galícia i Castilla, i hem detectat coses molt importants perquè hi ha dues comunitats allà i no hi ha acords i hi ha més problemes que a espais del Minho, del nord de Portugal. Doncs, de vegades, això és veritat, no? Quan parlo amb altres col·legues, no? Que en teoria hem de treballar totes les escales, però de vegades em diuen, bueno, ja, però una frontera estatal és una frontera estatal, l'altra són altres coses. Ja, sí, però des del punt de vista geogràfic, perquè això, ja que estem a la societat, no? És un debat que tinc amb d'altres geògrafs que em diuen, no pots utilitzar la paraula frontera per parlar de les comunitats autònomes, i jo diré, sí, en geografia és una frontera. Jo penso que és una frontera, tindrà unes altres implicacions, però és una frontera. I jo penso que ajuda a reflexionar sobre el que és una frontera i els impactes que té al territori, o sigui, una frontera estatal o una frontera, com deien nosaltres, interna. Més preguntes? Hola. Felicitats també. Ha estat, jo crec, Trillo, deu ser, Juanma, el que en sap més ara de fronteres, almenys a la geografia peninsular, no, jo no sé dels portuguesos, però d'aquest costat de la frontera ibèrica, jo crec que en aquests moments és el que entens. Aquest estat de la qüestió ha estat realment sensacional. Jo crec que jo anava veient i he pensat, ja està gravat, sort que està gravat, perquè la xuleta que has posat aquí és impressionant. Llavors, així com un parell de reflexions, la frontera més enllà de com la pensem a vegades,
que és, ha sortit en moltes parts, però jo crec que també has dit l'altra, que diré que, no, que potser no la pensem tant, eh? Que és aquesta, el mur, la ratlla exactament, o l'àrea, l'àrea transfronterera, el que es vulgui, però moltes vegades hi ha molts elements que fan frontera sense que hi hagi aquesta ratlla, aquest mur, no? Per exemple, quan parlem de, dels espais televisius, no? Que genera, o els espais legals, no? Les lleis arriben fins a un determinat lloc, eh? I a l'altre costat doncs, hi ha unes altres lleis. I no hi ha un espai físic diguem-ne que estigui assenyalant això, però tenim tota una construcció institucional o dels nostres mitjans de, no sé, els mitjans de comunicació, el que hi vulguis posar al darrere, que acaben en un lloc i comencen en un altre. No? A mi em sembla que aquest element és molt important per entendre l'efecte frontera més enllà d'aquest espai físic, no? En aquests moments, a més, quan tu posaves aquesta escala, és que la frontera la trobem a qualsevol escala territorial, no? Ara que estem absolutament bombardejats de campanyes per posar-nos alarmes a les cases, no? Les fronteres comencen amb el nostre espai domèstic, no? El nosaltres i els altres, el protegir-nos dels altres, i en aquests moments hi ha molt èmfasi en això, no? Perquè és un gran negoci, abans has dit les constructores de valles, doncs els que ens posen les alarmes és una mica el mateix, no? I l'altra idea, o sigui, l'altra idea es ha anomenat diverses vegades el Newman i la Maria Dolors també l'ha anomenat. Jo ara és un record que li atribueixo amb ell, però la idea de que les fronteres són necessàries, és a dir, aquí tot el discurs ha estat el rebordering és negatiu, etc. Però fins a quin punt no som, no diria hipòcrites, no? Sinó que no pensem prou, potser amb el fet de que la frontera la utilitzem per moltíssimes coses, no? I per tant és un instrument. I com a tal instrument, no sé si és estrictament negatiu o és que realment, bueno, té unes utilitats i per tant doncs això ho hem de tenir en compte. Ara que diguem-ne, podríem dir que els aspectes negatius de la frontera ja hi firmaríem tots, no? Però l'estem utilitzant en molts llocs i per tant jo crec que era el Newman el qui plantejava aquesta idea. Per últim, el de la cooperació interna europea, que és el que conec una miqueta del tema, donar-li una lectura en positiu en el fet de que justament pel fet de que hi hagi la política aquesta de cooperació transfronterera, això jo diria que ha permès una certa resiliència en els espais transfronterers. Hi ha cooperació malgrat aquests tancaments de frontera més intermitents o més continus o més a conveniència del que sigui, no? Però malgrat tot jo diria que és una cosa que ha calat en profunditat i que és irreversible també, no? I que va fent forat a poc a poc. És com tants altres aspectes de la Unió Europea que van passant a poc i que tenen més efecte del que a curt termini ens semblen. Això no sé si són pensaments o preguntes, però si vols dir alguna cosa. Gràcies. Sí, és veritat que jo he posat potser una miqueta, no? L'èmfasi sobre els murs, per dir que cada vegada hi ha més fronteres materials, però evidentment immaterials n'hi ha a tot arreu. No? Això és que el Ranford parlava de border work, que les fronteres estan a tot arreu, les fronteres, les visas, els controls biopolítics, la legislació, això no és només, la frontera no està només allà al ciment, no? al mur, està a tot arreu, estem controlant tots els dies, doncs sí, és clar, a totes les escales i no és només la construcció física, és fàcil, no?, posar el gràfic i el mapa, però dic que hi ha moltes fronteres físiques, però de les altres també, no?, i fins a l'escala personal, no?, de la teva casa. Hi ha una miqueta aquest discurs de la por, no?, és veritat que tenim les alarmes, és una cosa que darrerament està tot arreu i que arriba fins a la qüestió personal. La segona pregunta és molt interessant. I necessitem les fronteres. I jo diria que sí,
però clar, quines? Clar, la sociologia o l'antropologia diria que la nostra construcció precisa de fronteres individual o social. Em defineixo també en relació amb les altres. Preciso tenir límits a la meva vida per poder actuar, això és clar. No? La qüestió és les males fronteres, les conseqüències dolentes de les fronteres són aquestes, les que no volem. No? Fronteres a nivell general, no només les territorials. No? O Daud, per exemple, quan parla de la barrera, pot ser pont, pot ser un mur, pot ser un recurs, pot ser... Tenia més diapositives que ha anat allà borrant a l'avió perquè veia que tenia moltes coses, no? Però Raf Stam, Fouché, Odao, tots aquests autors reflexionen sobre les fronteres, diversos aspectes, i alguns diríem, ah, aquest són necessaris, aquest no, no? Bé, jo penso que és una reflexió general perquè estic totalment d'acord. I sobre la tercera part, sí, jo he dit que serien projectes febles des del punt de vista que els estats ràpidament tanquen, però és veritat que hi ha una resiliència molt fort i que continuen gràcies a que hi havia projectes anteriors, això és clar. No? I malgrat tot el que ja ha passat, el que hem vist és una contestació, nosaltres hem vist allà al Rio Minho, a la FCT Rio Minho, sortir al carrer, manifestar-se, posar pancartes enormes als ponts, sortir als mitjans de comunicació, i això és molt interessant. I és perquè hi havia una base de cooperació. Doncs és realitat, no? Quan deia feble, és perquè ràpidament l'Estat diu no, i això, però de l'altre costat és molt forta perquè allà segueixen i continuaran, eh? I continuaran. Perquè jo penso que es reforçarà. Molt bé. Em sumo en aquestes manifestacions de felicitació i de consideració de tot el que has estat parlant com a temes del màxim interès, d'una necessitat que gairebé arriba a ser urgent, i em quedo moltes de les coses que has deixat anar des d'aquesta última, la primera, si volem dir així, la metàfora d'aquesta imatge irònica que ho diu tot indirectament, aquesta necessitat d'apropar-nos a un tema com aquest molt complex, però des d'una visió a la vegada conscient, distant, profunda. I sobretot des d'aquest plantejament atendre el que a mi em sembla, i coincideixo plenament amb el plantejament que has fet, que la naturalesa interdisciplinària d'aquests temes que planteja la geografia de les fronteres o Border Studies és l'aspecte probablement clau cara al futur. I penso en aquest sentit que no només és important pel fet que obre l'horitzó de la geografia i amplia, diguem, el seu radi de projecció, sinó que fins i tot acaba sent una mica un repte a la mateixa consciència del geògraf, en el sentit que, d'alguna manera, enfocar la qüestió dels límits, si ho volem dir així, en un sentit més ampli encara que el de frontera, ens porta probablement al nucli dur, la mateixa raó de ser de la geografia de sempre, diguem, en majúscules. I penso en aquest sentit que la interdisciplinarietat que has estat subratllant, hem de saber-la plantejar des de la geografia, insistint, penso, sobretot, amb allò que per mi són dues dimensions importantíssimes diguem, d'aquesta qüestió al costat de la geografia i que cal prioritzar-les per damunt de la consideració a banda de línies temàtiques, d'especificitats més grans en funció del tema concret que es vulgui adoptar. Però dues macrolínies que la consideració dels problemes fronterers cara al futur, penso que hi ha d'estar necessàriament implicat des del primer moment, que d'una banda són, podríem dir, les qüestions històriques, o sigui, la dimensió profundament històrica dels problemes fronterers, equiparable, al meu entendre, a la dimensió geogràfica, i després la dimensió filosòfica. O sigui, jo,
diguem, en el meu interès sobre les fronteres com a geògraf, m'agrada estar al cas i llegir, en un moment donat, les aportacions que descobreixo, a vegades d'una gran potència, amb historiadors, amb especialistes de l'anàlisi del món i dels països en els últims anys, i que veu que sovint, diguem, amb les millors formulacions, hi ha una idea, diguem, àmplia de totes aquestes problemàtiques que parteix de la base de la seva dimensió històrica i que penso que des de la geografia hem de ser capaços d'atendre, de connectar-hi sense cap mena de por, diguem, temàtica o d'escola. I em ve al cap molt particularment el nom d'Heròdot. Heròdot, que a vegades és reivindicat com a pare de la història, jo diria, bueno, pare de moltes altres coses, pare i fill i cosí, etc. Però em ve molt a la memòria en un dels llibres de Richard Kapuscinski, que no parlava directament de fronteres, però en el detall sí que en parlava, a propòsit de la Unió Soviètica i de la relació de l'espai soviètic o exsoviètic amb el que és la Xina i amb el que són els països d'Orient, com Kapuscinski, amb molta habilitat, acaba anant a parar allò que diu la persona que em va influir més quan jo estudiava història, que va ser Heròdot. I Heròdot, clar, quan consideres els arguments que posa a l'hora de reivindicar el seu pensament, dius, home, és fonamental que no el perdem de vista, ni ell ni altres autors clàssics, perquè amb independència de l'antiguitat del discurs, per dir-ho així, segur que hi ha molta potència al darrere en la seva possible consideració. I qui diu historiadors diu també filòsofs. Dins la filosofia, diguem, en sentit ampli i actual que es fa avui, penso que hi ha moltes aportacions interessants que potser des d'un vessant molt teòric i potser molt de concepte, en un sentit ampli, de preguntar-se sobre el món i sobre l'univers i sobre l'existència en general, però que sovint acaba anant a parar o reduint-se la qüestió a temes com els que nosaltres tractem d'atendre a l'abordar la problemàtica fronterera. Tu mateix ho has dit, la qüestió de la meva relació entre jo i l'altre, o l'altre i jo. Tot comença per aquí. Hi ha una línia molt potent des de la filosofia que penso que arrenca d'aquesta qüestió i la manera en què planteja moltes vegades qüestions d'un abast universal em penso que també pot ser font d'inspiració importantíssima per aquesta visió de la geografia, diguem, adreçada a qüestionar el món d'avui partint dels problemes fronterers. Em ve al cap, i amb això tanco aquest apunt, la reivindicació que es fa de la lingüística des de la filosofia. Pot ser també una font de referència per nosaltres, sense anar més lluny. És un exemple que ens ha de fer reflexionar el cas mateix del que està succeint ara a Ucraïna, que no deixa de ser, penso, significatiu i paradoxal que estem parlant d'un país de l'Europa oriental que en el seu mateix nom porta inscrita la idea de frontera. Perquè Ucraïna és una arrel eslava on l'arrel krai vol dir frontera. I Ucraïna és una manera de dir etimològicament la frontera, com diem frontera quan parlem de la regió balcànica de la Ucraïna, i que és una altra mena d'Ucraïna traslladada més a prop de nosaltres, en terres balcàniques. O sigui, un universal, concepte universal, que crec que hem d'estar orgullosos des de la geografia i sobretot de cara al futur, de reivindicar amb claredat, amb veu alta, amb potència i segurs que aquesta base que té potencial com a món interdisciplinari pot ser una manera interessantíssima de reivindicar cara al futur una visió unificada, sòlida, creativa i positiva del coneixement geogràfic. Gràcies. Sí. A veure, penso que és estic d'acord. La qüestió històrica i la qüestió filosòfica són fonamentals. Sempre que no perdem de vista que hem de fer coses avui, no? I això és interessant. Evidentment, les qüestions són de a llarg termini i clar, és que no puc estar més d'acord, no? La qüestió històrica, la qüestió de reflexió, la qüestió de pensament, la qüestió filosòfica és interessant i jo penso que la geografia ha de dir moltes coses
i sí que hem de llegir sobre filosofia i hem de posar-nos també a fer teorització sense oblidar que després hem d'estudiar el terreny, no? Que de vegades això penso que la geografia ho ha de tenir molt clar, altres disciplines potser que no, però jo penso que nosaltres sí. Doncs sempre, si som capaços de tenir una gran argumentació, autorització, metodologia, però després aplicar-ho, no? Jo, quan vaig fer la tesi, no? Que era sobre la construcció d'una euroregió, bé, molt bé, des de Madrid, una cosa una miqueta estranya, no? De Galícia Nord de Portugal, però després una vegada, ja que vaig anar allà a Galícia a viure, el que més m'interessava és la cooperació de base local, no? Perquè és allà on es viu la frontera, no? Doncs, i al mateix temps continua fent tota la reflexió més teòrica, però m'agrada tenir aquell cap d'estudi, que és anar a la frontera, amb tota aquesta reflexió. I jo penso que la geografia ha de fer les dues coses, i doncs estic d'acord, però sempre després anar al terreny. Mateu, i tanquem, doncs tenim una més, Patrick, i t'admet que intentarem resumir. Perfecte, bueno, seré ràpid, òbviament. Bueno, moltes gràcies perquè està molt bé, després d'anys, poder tornar a veure un estat de la qüestió en els nostres temes de frontera, que tenir-ho tot tan clar ha sigut molt, molt interessant i molt bonic. I a referència també a el que em deia Antoni abans sobre la naturalitat del concepte de frontera o la naturalitat de tenir fronteres, m'havia sortit al cap una expressió també una mica poètica que deia el Farinelli, que el geògraf italià Farinelli, que deia que ja des de la primera frontera que veiem és la llum, és a dir, només a veure la distinció de la refracció de la llum que tenim amb els objectes, és des d'aquest punt que ja tenim naturalitzat que podem materialitzar uns límits. ¿Vale? Llavors, comença des d'allà una qüestió també biològica i psicològica. I llavors, aquest tema, bueno, m'ha fet pensar en fins a quin punt podem tenir el concepte de frontera dins de nosaltres. I després tenia dos curiositats més enllà de qüestions. La primera és que potser hem arribat una mica tard, però no sé si el tema dels estudis de frontera en el context oriental, que sigui la Xina o el Japó, la part més oriental, aquest tema és molt interessant per veure ells com entenen des d'aquest punt de vista, la visió transfronterera i també, bueno, amb la ruta de la set, la qüestió dels fluxos, com es percep des d'aquest punt de vista, no, el tema de la frontera i fins a quin punt estan allà els estudis de frontera. Sabia que l'Association of Borderland Studies tenia també un chapter, no, al Japó, amb algú que estaven treballant en això, en temes també d'espais marítims, que eren molt complexes, i aquest era un punt. I l'altre era, bueno, es presenta també la imatge de l'estat en la península Ibèrica, en Espanya, no? Que també està molt atomitzat, és a dir, de totes les recerques que s'estan fent. Però és veritat que falta una mica una mot, com a França, no? Un centre d'investigació, en aquest cas el francès, la Missió Operacional Transfrontalier, creat directament des de la presidència, no? De la República Francesa. Llavors, és perquè aquí falta, a nivell institucional, una visió i donar l'importància sobre aquest tema, perquè també amb els esforços hem intentat presentar projectes d'investigació sobre frontera i transfronterer que moltes vegades ha sigut tombat des del Ministeri. Llavors és perquè des de la institució falta aquesta sensibilitat, tot això està gravat, però bueno, és perquè falta aquesta sensibilitat o perquè l'hauríem de donar voltes des d'una altra perspectiva a aquest tema. ¿Vale? Gràcies. Uf. Està gravat, no? Sí. Hi ha coses que és millor parlar després, però bé. Sobre la primera reflexió, gràcies, estic d'acord. No? És molt bonica aquesta cita en Farinelli de la frontera des de que el primer dia, no? La Junta, evidentment allà tenia una frontera i jo penso que tota la nostra concepció del món ha de posar fronteres aquí allà per comprendre el món. Oriente. Cada vegada hi ha més treball sobre Xina i Japó, hi ha més socis de la BIES, per exemple, del Japó i de Xina. De fet, ara la presidenta, ara no me recordo molt bé si és de Japó o de Xina, però diguem-ne que és d'aquest espai oriental.
I porta, jo diria, 10-15 anys de fent coses molt interessants. Va haver també una reunió al Japó. No he parlat molt d'aquest, tampoc és el meu camp, no, de recerca, però sí és veritat que hi ha moltes coses. Està molt, molt interessant en fer investigació. Hi ha gent com Jussi Lane o Peter Conrad, que aquests sí que tenen projectes i estan fent coses amb la Xina. Un projecte, no sé si és de Canadà o Finlàndia, però allà la investigació porta diners i poden investigar i anar a Xina. I és interessant perquè estan treballant amb autors xinesos, el Victor Conrad, James Scott, Jussi Lane, per fer també estudis comparatius entre el que es passa a Xina, i Xina és molt interessant, totes les fronteres que té, i a l'Europa, doncs sí, hi ha una línia molt interessant. Àfrica, per exemple, també, no? Però ja portava més temps, jo diria, i més socis a l'IBS, i Xina i el Japó penso que són dos dels centres que hi ha moltes coses que s'estan fent. Tercera pregunta. Bé, jo penso que a França hi ha la mot perquè França. Jo penso que a Espanya la mot des de l'administració central de l'Estat penso que no funcionaria. Tampoc voldria una mot des de Madrid. No. Voldria tenir altres coses, no sé si a Galícia o a Catalunya, però sí seria necessari. No? Hi ha tot un discurs de la cooperació, és molt bonica i molt bona, però després no hi ha diners per projectes, ni per centres de recerca, ni... Per què el Ministeri no vol? No ho sé, és que hi ha una línia molt interessant, no? Que és la cooperació transfronterera, la capacitat de l'acció exterior del govern català o de l'assumpte ara mateix. Està gravat, no? Bé, bueno, que potser no interessa, perquè hi ha aquesta connexió que és molt interessant, no? La capacitat que poden tenir els actors no estatal amb la capacitat transfronterera, que jo penso que a Madrid potser que dona por. I a França està tot molt controlat per la MOD, perquè és veritat que depèn directament de la presidència, fan coses molt interessants, la seva cartografia és molt bona, però a França està molt clar que és una agència de la presidència i que no hi ha cap problema d'identitats o de qüestions de qüestionar, no, la integritat de l'Estat. No? Aquí tenim un altre estat que és més complicat i potser que això no interessa perquè pugui posar en qüestió algunes coses. I després, amb una cervesa, pues, continuem. La Asunción Blanco, l'Asun ha fet una intervenció que, sí, l'Asunción Blanco, l'Asun, una professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet una intervenció i ha estat interessant perquè ha parlat precisament d'Ucraïna, després ha fet referència a Joan Tort, no? Simplement reprodueixo l'argument molt, molt ràpid perquè ha dit, avui hi ha hagut un debat a la UAB sobre geopolítica, perdó, sobre la guerra d'Ucraïna, i ha dit la geografia ha estat absent, no? Com passa tantes altres vegades, i llavors es pregunta a ella, on és la geografia? És a dir, aquesta conferència és molt interessant, però la geografia està absent als grans debats, per exemple, el debat actual sobre Ucraïna, sistemàticament. No? Va passar exactament el mateix a la Facultat de Geografia i Història fa molt pocs dies a Santiago de Compostela. És a dir, també ens vam assabentar els geògrafs que se n'estava parlant perquè vam veure els cartells. I això crec que és molt significatiu. I llavors diu, bravo Joan, m'has llegit el pensament, perquè has fet la referència sobre la geografia. Si vols dir alguna cosa al respecte. Sí, a veure, jo no he parlat de l'Ucraïna, ja n'he parlat una miqueta, no, en Joan, perquè és clar que es té un problema de fronteres, però on és la geografia? Clar, els historiadors sí que parlen d'això i és molt interessant i evidentment necessitem a la nostra facultat, hi ha historiadors que són especialistes a Europa de l'Est i Ucraïna, i vam fer algun seminari, jo vaig anar-hi, però em faltaven coses, clar, coses d'avui, de geografia, d'una qüestió territorial. Per què no ho fem? Ah, perdó. On som? Clar, aquesta és una qüestió molt, molt important. Per què no hi som? On està el pensament? Mireu, al setembre, ja faré una miqueta de publicitat, un spoiler, publicitat és spoiler del congrés, spoiler, bueno, no sé. No, perquè el grup de pensament, no, geogràfic de la Associació Espanyola de Geografia, fem un seminari al setembre, ens demanem on serà la geografia. Ara mateix no tenim moltes comunicacions, potser que és un problema nostre, no? Però
I aquesta era la nostra pregunta. On som? Què fem? Servim d'alguna cosa, no? Més que de parlar entre nosaltres. I jo penso que és un debat molt interessant. Perquè no estem nosaltres parlant d'això, potser no tenim especialistes o no estem treballant sobre temes que són importants. Jo penso que sí. Però bé. Tom, volies fer alguna pregunta? Perquè... No. Home, sí, també posats a fer spoiler. No, també des de la Societat Catalana de Geografia doncs estem treballant perquè en els propers mesos, dintre d'aquest any, puguem organitzar un debat des del punt de vista de la geografia o de la geopolítica sobre el que està passant a Ucraïna. I això, a més, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Perfecte, m'agrada molt aquesta idea. Bé, doncs, si us sembla, deixem aquí. Portem pràcticament mitja hora de debat, que crec que explica doncs, l'interès que ha suscitat la intervenció d'en Juanma. Sí, simplement per cloure, clar, jo amb en Juanma debato diàriament, però és interessant, i de fet ve al torn d'aquesta qüestió, que la major part del nostre temps, i crec que tothom a la sala sap que en Juanma i jo publiquem pràcticament tot plegats, és a dir, que portem una dècada treballant plegats, la major part de la nostra feina no té a veure amb la investigació, per desgràcia, sinó que estem tot el dia fent feines administratives. Amb la qual cosa, per mi, part de la resposta sobre on és la geografia és que el sistema, almenys el sistema en què jo visc, em fa perdre, jo diria malbaratar o fins i tot tirar la brossa, la major part del meu temps sistemàticament amb feines que fan que m'allunyi de poder treballar en el que vull treballar. No? Aleshores, doncs, passen coses d'aquest tipus sistemàticament i en Juanma n'és un afectat. És a dir, com ell ha explicat, ha estat perquè s'ha obligat o perquè l'hem obligat a fer aquesta ponència que ha pogut fer i pensar, si no, no ho hagués fet. No? I això jo crec que ho explica tot. On és la geografia? La geografia està on ens hem posat tots plegats. Doncs estem perdent tot el temps fent feines administratives, és impossible que tinguem temps de pensar, no? O molt difícil. I en aquest sentit, doncs bé, jo també faria, ja que estem en un fòrum com aquest, doncs faria la reflexió de què volem particularment en la geografia acadèmica i en general la geografia, doncs què volem ser de grans, no? Que potser ja va ser hora que ens ho plantegem. En tot cas, moltíssimes gràcies en nom del Secretari de Geografia per la intervenció. Ha estat un plaer i espero que no sigui la darrera vegada que vinguis aquí. Espero que no. Moltes gràcies.